Hola mi gente, soy Shin Fujiyama, ahorita en Tegucigalpa, yendo a una colonia, un barrio que muchos me dijeron no ir, ya que es un lugar muy temido dentro de aquí de Tegucigalpa, en la colonia Pedregal. Me siento, como le explico, un poco nervioso, ya que hasta muchos capitalinos no han entrado. Pues vamos a ir de cualquier manera para conocer sus calles, conocer las personas, a ver qué personajes vamos a ver y con quién vamos a hablar. Vamos a probar las comidas y también conocer una persona muy especial. Así que ya estamos llegando. Supuestamente tenemos que entrar con los vidrios para abajo. Cinthia, ya llegamos a la colonia Pedregal, una de las colonias más emblemáticas y grandes aquí en Tegucigalpa. Creo que es una de las zonas más estigmatizadas aquí en el capital, ya que uno abre el internet y mira los videos y noticias que salen. Me dio miedo leer todo eso, porque lo que decían en los medios de comunicación es que aquí en Pedregal nació una pandilla y decía de que aquí era sinónimo a violencia. Vámonos, Axel. Bueno, adiós. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo van? Saludos a los amigos de Japón. ¿Cómo se llama la cancha aquí? Hola. San José del Pedregal. José el Pedregal. San José del Pedregal. Ah, San José del Pedregal, perfecto. Bueno, bueno. Se ve que hay un restaurante allá, Cinthia. Ahí arriba, mira. Estas son casetas. Entonces aquí la gente viene a comer, a tomar. Wow. Aquí lo muy famoso. Aquí hay un bar ahí. Y se ve que los niños, miro niños uniformados, son de una escuela de fútbol o son de barrio. ¿Cómo funciona? Son del barrio. Hola, mucho gusto. Chico Yama, vengo de Japón. Mi nombre es Héctor Giovanni Vanegas. Giovanni. Él es el que les enseña aquí a los niños. Y ahorita tienen aquí partido, tienen ahorita. Una competencia. Ahorita cuénteme de la competencia, Giovanni, ¿cómo funciona? Queremos hacer un torneo ahorita, lo que necesitamos son los trofeos ahorita para patrocinarlos, para premios para los equipos. Ay. No tenemos todavía los trofeos, las pelotas, medallas. Ah, ya comenzó el partido, qué rápido se comenzaron. Vamos ganando 6-1. 6-1. Sí, aquí lo metemos así porque... Pero yo miro a usted, Giovanni, que miro, hay como 30 jugadores en cada equipo jugando al mismo tiempo. Él lo mete así para colaborar con el dinero que le dan. Sí, se ve que hay más jugadores, ¿verdad? De nuestro jugador, sí. Mira, pero el problema es él es que mete los jugadores. Yo solo meto los 11, entonces me mete más, yo le tengo que meter más. Qué interesante, sí. A lo que venga. Sí, partido de barrio, pues de calle, así se forman los mejores jugadores. ¿Hay árbitro o no? No hay árbitro. Juega. 48 jugadores sin árbitro. No, ¡qué partidazo! Allá pita uno, allá de ellos, pero no es correctamente, pero algo sentado quiere estar. Ahí está sentado el árbitro llamando a alguien en la sombra. Hoy aquí en este lado del estadio hay lugares para hacer ejercicio. Hola, ¿tú estás? ¿Quién fue llamando? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Vengo de Japón a ver qué tal el ambiente de Pedregal. Ahí estamos con el equipo de Emiratos Árabes Unidos, se llama. ¿Árabes Unidos se llama? Árabes Unidos. Wow. ¿Cuánto más o menos cuestan los trofeos? 4.000, 5.000 lempiras se gastaría en medallas y trofeos. Es lo único que falta para poder armar un buen torneo, para que los niños salgan de la calle y estén aquí en la cancha. Sí, es lo único que nos hace falta. Una camisa le consigo, ¿no le gustaría? Sí, ok, perfecto. Ok, ahorita. ¡Chelechecha, venga! Gracias. Chele Checha, se llama él. Así le decimos. ¿Por qué dicen Chele Checha? ¿Qué es eso? No, es que el tío se llama Checha. Ah, ya. Yo le dije Chele Checha. Bueno, vamos a poner. Ya lo he visto yo. Esta camisa, un poco sudado, pero no importa, ¿verdad? No importa, bueno, vamos chicos. Hey. Vamos, aplausos. Vamos a ver si puedo. Está jugando en el pleno sol, los niños, 40 jugadores, más de 40 jugadores en la cancha, pero bueno, gran experiencia. De aquí van a ver, yo sé, aquí van a ver jugadores de la selección hondureña, aquí de Pedregal, yo sé que sí. Aquí estamos en la calle principal, se ve todo, la carretera aquí lleno de carros, bastantes personas. Sí,
Sí, aquí desde que inicia hay ferretería, farmacia, clínica, barbería, está la gasolinera. Ahí viene, hay una policía. Todo el mundo arreglando carro. Hola. Mucho gusto. ¿En qué está trabajando aquí, amigo? El sonido, el equipo de sonido. No, de alarmas. Increíble trabajo. Bueno, muchas gracias. Y también vende la ropa para cuando van a la tienda. Esto es de venta. No, sí. Es que está secando, es que está vendiendo. Es la casa de alguien. Ahorita no está abierto. Esto es en la mañana. En la mañana. Como lo tradicional es que las baleadas sean de desayuno o de cena. Sí. Un taller de madera. Oye, ¿qué pasó con ese techo? Wow. ¿Esa madera para qué usan ustedes? Para quemar. ¿Para quemar? ¿Cómo así? Esta. ¿Es leña? Es leña. ¡Ah! Todo eso. ¿Cuántos años tiene de estar aquí el negocio? Estamos hablando con 26 años más 21. Oh, sí. 47 años. Pero, o sea, vende leña, pero esto es para construir. Es para construcción. Oh. ¿Y qué hace con eso, acerrín? ¿Para qué es? Esto lo utilizan para los pollos, para las gallinas. Ah, de piso. Exacto. Oh, para los cerdos. Bueno, muchas gracias. Saludos a los amigos de Japón. Bueno, vaya. Miro que aquí hay un pequeño parque de llantas. Mira las sillas que han hecho a mano. La calle está bien pavimentada. Esto es nuevo. Es nuevo, antes era así. Ajá. Han habido pequeños proyectos que la misma comunidad hace. Sí. No, es el gobierno. Ajá, en serio, esto es financiado, esta calle, por el pueblo aquí. Por los vecinos. Por ejemplo. Todo eso es para desagüe de lluvias. ¿O? Sí, sí. Ahorita miré como un hombre cuando nos miró, como se fue corriendo, no sé si. Me asustó eso un poco, pero creo que tal vez iba al baño, no sé. Vámonos. Esto es un gimnasio. ¿Esto es un gimnasio? Sí. Aquí es una zona muy, muy productiva, sí. Muy emprendedora. Uy, mira no había visto el menú que tiene. Qué original. Aquí vende toda clase de sándwich y hamburguesas. Qué rico, tenemos que venir aquí, que se llama el French Club. Uy. ¿Quién es el hola, amigo? Acá, él es, puede entrar. Ah, en serio, mucho gusto. ¿A qué hora abre el negocio, hermano? A las 11 de la mañana. Ah, a las 11 de la mañana, sí. Perfecto. A las 9 de la noche. Ah, sí, sí. Viernes y sábado cerramos a las 10. Ah, sí, perfecto. Ahorita tenemos alitas. Alitas también. Sí. Y increíble. Es un varón que está aquí, mira. ¿Verdad? Sí, o sea, sí. Que no solo las mujeres. No, sí, a los hombres también sabemos cocinar, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Interesante, se puede ver que aquí en este edificio vive un personaje muy conocido, sí, emblemático aquí de Tegucigalpa, sí, de fisioculturismo, como puedes ver. Y tenemos una sorpresa, vamos a intentar hacer un video con el famoso Pompilio, el campeón de fisioculturismo aquí en Honduras. Pura salud aquí, pura venta de verduras y frutas. Aquí estamos caminando las calles para ver qué tal el ambiente de verdad. Hola, ¿vende café? Café, pero como no hay luz, está frío. Es verdad, está frío. Vamos a tomar mi primer café aquí en Pedregal. 5 lempiras. 5 lempiras, en serio. Es ¿Será que por ser guapo yo? Bueno, entonces vamos a tener que tomar café, ¿verdad? Tibio, pero ¿verdad? Hay mucho calor. Sí, como caliente. Está haciendo mucho calor y con el amor que ofrece Cinthia en este café, yo creo que no importa. Uy. Qué rica, no importa que sea tibia, con mucho amor lo hizo. Muchas gracias, ¿sí? ¿Cómo vamos a tomar café sin pan? Disculpe, ¿cuál es el mejor pan? Yo le voy a sugerir esta. Ah, bueno. La semita de arroz, porque es bien rica. Ah, semita de arroz, sí, en serio. Sí, de arroz. Uy, qué rico, vamos a ver. ¿Cuánto vale usted? 25 lempiras. Hoy sí, vamos a romper la dieta aquí en Pedregal. Sí, rompala, porque aquí hay cosas ricas. Verdad. Uy. Es pan fresquito. Pan fresquito, vamos sí, a ver. Acabamos de traer el pan. Sí, ¿de dónde traen? Yo traigo ese pan de una panadería que queda en La Peña. ¿De La Peña? Sí. Uy, pero eso está tan grande, vamos a ver si cabe dentro del vasito que tengo. ¿Crees sí, que cabe? Cabe. No, no cabe. Tiene que partirlo. ¿Cómo es? Ah, ya, hay que partirlo pequeño para poder... Ah, ahí sí. Ahí la técnica correcta hondureña. Vamos a ver. Muy rico. Amo mi país y me gusta colaborar también con los microempresarios. Usted que ama Honduras, ¿cómo se siente cuando en las noticias de otros países hablan tan mal de Honduras, pintan el país como un lugar solo de violencia? ¿Cómo se hace sentir a usted? Me siento mal, porque la realidad de las cosas que es mi país, no todo lo que dicen en las noticias no lo han de creyendo todo también, porque aquí en Honduras tenemos cosas buenas. Como por ejemplo, puede ver los negocios, que nosotros somos emprendedores.
nos gusta el trabajo. Somos ¿verdad? Hondureños honrados. ¿Cuánto tiempo lleva en este negocio? 20 días. ¿20 días? Sí. Oiga, ¿y cómo nació la idea de emprender así? Porque a mí siempre me ha gustado trabajar duro. Y entonces como yo fui impulsadora 10 años en los súperes, entonces yo pensé en tener mi propio negocio. ¿Cómo se llama la tienda? Se llama Charaday. Charaday. ¿Y sí. usted cómo se llama usted? Fanny Maradiaga. Fanny Maradiaga. Muchas gracias por todo su esfuerzo y por el muchas pan. Gracias, ¿sí? A, bueno, gracias a ustedes. Se escucha en algún lugar una planta eléctrica, ya que no hay electricidad en toda la ciudad, o sea, en todo el país, dicen. Entonces, hola. Entonces, obviamente es un problema para los pequeños negocios. No pueden funcionar sin luz. Tiendas, hay una planta eléctrica. Bastante ropa. Oiga, Cinthia, yo miro que aquí vende bastante ropa. ¿Es verdad que en las colonias aquí hay cierta ropa que no puede vestirse por problemas de pandilla y cosas así? ¿O ese es mito o realidad eso? La ropa la usa como usted quiera. Okay. Esta es la Escuela Perú. Escuela Perú. República del Perú. Uy. Esta escuela es de las más antiguas que hay aquí en la zona del Pedregal. Específicamente la fecha de fundación no tiene, pero ya tiene más de 50 años. Más de 50 años, wow. Sí, está funcionando, sí. Fue la primera escuela que hubo aquí. ¿Y por qué dice República de Perú? En honor al consulado peruano, que es el que siempre ha estado ayudando a la escuela. Hola, ¿podemos comprar fruta? ¿Cuánto vale? 10 la bolsa. ¿Puedo papaya? Gracias. ¿Ollas? Ollas de pan y levanto yo. Para cocinar. ¿Usted camina con todo eso? Sí. ¿Todos ustedes caminan? Sí. ¿Cómo cuántas horas camina? Oh, todo el día. ¿Hola? Hey, de repente nos acerca unos niños. Vamos a ver quiénes son. ¿Hola? Son alumnos. ¿Son alumnos? De la... allá. Sí, también juega fútbol. ¿La guarda espalda de ella entonces? Eso. Bueno chicos, ahí nos vemos, ¿sí? Oiga, ¿cómo cuántas personas viven en Pedregal aproximadamente? Aproximadamente estamos entre 100,000. 100,000 solo en Pedregal. En toda la zona, sí. Lo no, que cubre grande, Pedregal, La Peña, La Vega. Es muy grande. Hola, gusto. Uy, ¿quién dibujó eso? Usted. Sí. Mucho gusto, Shin, Fujiyama, vengo de Japón. Carlos. Sí, Carlos. Y oiga, ¿cómo aprendió a hacer todo eso usted? 3 años en el Escuela Nacional de Arte. Wow. Y aquí tiene hasta cosas de Dragon Ball. Wow, aquí se han encontrado los 7 Dragon Ball, así que vamos a pedir un deseo. Así que hoy estamos con Carlos, un gran artista aquí de la colonia que estudió 3 años, dice, ¿verdad?, en la Academia de Bellas Artes. Sí. ¿Y cómo es la sensación de poder emprender y mostrar sus productos aquí? La experiencia buena, lástima que tratas de vivir del arte y peor en este país no... Hay poco el apoyo. Poco el apoyo y no es tan valorado como debería. ¿Verdad? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno. Aquí Pedregal, está el colegio, wow. San José del Pedregal. San José del aquí Pedregal. Estudia ella. Ah, aquí y aquí estudia. Estudian casi todos. ¿Verdad? Sí, se ve que es gigante. Mira, toda la cuadra es del colegio, se ve. Qué bonito. Fue una de las que lo hizo. Stephanie fue una de las que hizo. Wow. Sí, lo hicimos. ¿Y qué significa este mural para los alumnos aquí? Bueno, una representación del colegio. Hay otra de todos los valores que uno debe tener. Respeto, fortaleza. Tegucigalpa es marcada bastante por la desigualdad. Aquí las zonas de barrio, aquí como en Pedregal, quedan muy separados. Pueden ver allá atrás la zona más millonaria aquí de Tegucigalpa por los edificios grandes. Uy, mira, ha subido. Hay gente que sube eso para arriba y para abajo, ¿verdad? Todos los días. Vamos a saludar a nuestros amigos aquí. Hola. Disculpe, ¿dónde queda el Pedregal? Hola, disculpe. ¿Para dónde van ellos? ¿Quién es el dueño? Aquí en Pedregal se ve que los chanchos caminan libremente. ¿Qué tenemos aquí, Cintia? Un kinder para los niños de 3, 4, 5 años que están preparando sí. Para entrar a la escuela ya. Aquí de 100 niños aquí en Pedregal, ¿cuántos pueden estudiar? De 100 niños entran 60 sí. A la primaria. Entran 30 secundarias y se gradúan 15. ¿Podemos comprar sí, churro? Pero pase, adelante. ¿Cuál es el churro más preferido aquí en Tegucigalpa? Está el fritos, el sambo, los chetos. Vamos a probar lo más picante okay. De aquí, de Tegucigalpa. Ahí. ¡Juégala! Bastantes perros. Agarre ahí. Sí, sí. Agarre ahí.
Bueno, pero ya bajamos. Un chorro famoso aquí de Tegucigalpa que dice taqueritos chile toreado. ¿Qué es toreado? ¿Qué significa eso? No, pruébelo, pruébelo. Ya vamos a ver qué significa entonces. Bueno, vamos a ver. Vamos a probar el churro preferido de los capitalinos, taqueritos. Vamos a ver. Uy, mira, qué rojo. Qué rojo, es tan peligrosísimo. Pero bueno, ni modo, vamos a probar. Para sentirse como un capitalino aquí en Honduras. Qué miedo. Está ácido y picante. Ah, uy. ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí el puesto de la tienda? Eso ya tiene varios años, pero ¿verdad? Se ha cerrado, se ha vuelto a abrir. Ahorita tiene 2 años. 2 años, ¿verdad? Sí. Y sabiendo que aquí Pedregal siempre ha sido una colonia marginada, ¿cuál es el sueño que tiene para su colonia aquí de Pedregal? Marginados, nosotros vivimos bien. Sí, lo que dice la prensa, lo que dice la tele, a veces es mentira todo lo que dice. Sí, pasan cosas, pero no es porque siempre en todos lados va a suceder cosas. Una pregunta, aquí estamos caminando, hemos caminado bastantes calles, pero me imagino que hay ciertas calles que no puede entrar y caminar. ¿O cómo es? Lo estamos mostrando por las calles más peligrosas que les han dicho. Ajá. Aquí es lo que dicen que es la calle más peligrosa. Sí, la más accesible. Sí. Donde todo el mundo pasa, las hemos dejado. O sea, pocas personas que no son de aquí atreven venir aquí por la estigma de... Exactamente. Sí. Pero como estamos viendo, estamos caminando tranquilos. Mira el avión. Aquí está el aeropuerto de Tongkontin, ¿verdad? Sí. Cerquita. Entonces, hola. Hola. Vamos a entrar a una calle muy chiquita. Se ve muy oscuro. No sé si hay problema aquí. No hay problema. Aquí vamos a ver. Sí. Están las casas. ¿Qué tal? Oiga, disculpe, vengo de Japón a conocer Tegucigalpa. Aquí, ¿cómo se llama? ¿Dónde estamos aquí? Aquí se llama la Suazo Córdoba. Suazo Córdoba. Sí. Oh, sí. ¿Es el nombre de la de colonia o cómo es? Sí, la colonia. Ah, Suazo Córdoba. Sí, ve que muchas casas hay, ¿verdad? ¿Cómo cuántas personas viven en este sector? Ah, son bastantes. ¿Más de 1,000? Sí, sí. Bueno, saludo a los amigos de Japón. Bueno. Aquí se ve que hay bastantes casas. O sea, no sé si esto es una casa, hay diferentes familias que viven en un piso y después otra familia. Una sola. Sí, una sola. Estas son casas de 2 plantas, bastantes personas en cada familia. Se ve la construcción que hacen. Y aquí miramos una quebrada. Solo voy a ver qué tal aquí abajo. Me da curiosidad. Se va a caer. Eso está liso. Está muy liso aquí. Sí, se ve que aquí se caen las aguas negras de la... ¿Cómo es, Cinthia? Aquí no tiene agua negra así de pública. Algunas todavía faltan tuberías por poner. Hay falta muchos proyectos. La municipalidad, el gobierno todavía no le pone interés a estas zonas aquí. Este todo cae al río, ¿verdad? Sí, a la contaminación. Sí. Oiga, ¿será que estamos bien porque estamos con ustedes? O si yo hubiera caminado solo aquí, vengo de Japón. ¿Hay problemas o no? No, tampoco. Ninguno. Siempre hay que ir tranquilo, siempre los comentarios dicen lo contrario. Sí, sí. ¿Ustedes pudieron comprobar? Ahí tiene la habitación. Y ellos lo tapan así, con un plástico y todo. Wow, qué increíble, sí. Hola. Hola. Estaba bañando. Hola, mucho gusto. Buen día, señor. Pase. ¿Paz? ¿Usted de qué grupo es? ¿De qué? De Japón. ¿Ah? Japón. ¿Japonés? Sí, soy japonés. Fíjate que ayer anduve ahí. ¿Usted anduvo en Japón ayer? No, vale. Estuve aquí. Adelante todo. Sé que en Nicaragua. Ah, ¿usted andaba en Nicaragua ayer? Sí, me volteó la vida. No comí, me divertí. Caminé, mirame la cara. Sí. Ella es la abuela de 2 de mis alumnos. Uy, sí. Ella es una abuela súper genial. Ella, cuando hay competencias, torneos, ahí anda con sus nietos, sí, con sus muchachitos, ayudándolos, apoyándolos. ¿Cuál es la meta que tiene usted para sus nietos? 5 o 10 años de hoy. Que se gradúe, que sean buenas personas. Muy buenas personas. Bueno, muchas gracias, sí, por todo, sí. Ahí nos vemos. Sí. Se ve que hay gallinas también. Aquí sí hay animales de todos tipos. Oiga, me asombra la cantidad de casas que están amontonados uno encima de otro, pegados. ¿Sí, qué carga, amigo? Maíz. Maíz, uy, aquí sí. Es que aquí queda el molino, ¿dónde queda el molino? Ah,
Vamos a enseñarle cómo se quiebra el maíz. Aquí se ve que es la calle de las tortillas, porque hemos visto muchas personas moliendo maíz para hacer tortillas. Bueno, nos sigue un señor que está un poco feliz, creo que viene de una cantina. Pero dice que estaba en Japón y Nicaragua ayer, pero aquí está en Honduras hoy. Interesante. Hola. Saludos a los amigos de Japón. Sí. Wow, llegamos, es puro laberinto. Esto todavía es de Pedregal. Todo eso. Qué grande la colonia. Oiga, no hay fin, ¿verdad? Aquí, aquí. Uy. Es el molino. Hola. Aquí está el molino de maíz. Acá. Aquí. Sí, vamos, podemos entrar. Uy. Qué bonito los pájaros. ¿Gusto? Acá. Aquí. Uy. Hola. Ah, no, queríamos ver cómo muele maíz aquí en Honduras para hacer tortillas. No va a llegar alguien para hacer eso, para poder... Ya van a venir. Sí, ya van a venir. Uy, tiene un restaurante, ¿no? ¿Qué vende aquí usted? Yuca, papa y pastelitos. Sí, ¿puedo probar algo? Hola. Saludos. Hola. ¿Quiere comida? ¿Les invito si quieren? Sí. Venga, sí. ¿Qué quiere? ¿Yuca? Sí. Sí, vaya, una orden de yuca para ella, una para mí. ¿Solamente? ¿Olvido? Sí, solo tres. ¿60 en total? Sí. ¿Qué? Oiga, ¿será que me está dando un descuento por ser japonés, no? Así es, 20 lempiras sí, por plato. Así es. Qué gran precio, ¿verdad? Vamos a ver, esto es... Yuca. Yuca con ensalada. Sí. Vamos a ver, wow, se ve delicioso. 20 lempiras, no sí. Puedo creer. Con encurtido, uy. Fue lo que es en la calle, men. Lo que comes en carretera. Qué rico. Tengo que volver a Pedregal para comer eso otra vez. Ha probado riñones de perro muerto. No, usted sí. Yo no como. ¿Y es rico? No, rico. Oh, bueno. Delicioso. Como un chicharrón. Pues, siéntese. ¿Cuántos años tienes de estar vendiendo comida? 3 años. 3 años, qué montón, ¿verdad? Cuando te dice Japón, ¿en qué piensas? Cuando te dicen Japón, piensas en Honduras. Eso está bueno, eso está muy bueno. Cintia quería parar en un lugar especial para ella. Uy, ¿qué tipo de pájaro será eso? Wow. ¿Será que hablan? Hola. ¿Cómo estás? Habla. ¿Cómo te llamas? Esos son jugos. Sí. Jugos con fruta. ¿Cómo se llama eso usted? Tutti frutti. Uy. Esto lo como ¿sí? Desde que estoy chiquita aquí, esto tiene años de estar vendiendo. Uy, este jugo. 30 años. Y siempre que uno venía a la escuela, siempre frutti, pasa por aquí. Yo lo empecé a comprar como a 3 pesos, creo. Sí. Gracias. Bueno, uy, qué rico. Wow, eso está muy increíble. Uy, me gustó. Hace 80 años atrás aquí era un cementerio. Sí, a medida que uno ha ido construyendo, la gente ha ido construyendo, uh-huh. Ha encontrado huesos y cosas wow. Así. Pero eran de personas. Así se hacen las tortillas aquí en Tegucigalpa, como puedes ver. Qué delicioso. Hola, qué ricas se ven, ¿verdad? Sí. Wow. ¿Cómo cuántas tortillas al día usted hace? Como unas 1000 tortillas. 1000 tortillas. Oiga, qué cantidad. Se ve bien rica. Bueno, muchas gracias. Dale vuelo la morra, chino. Epa, cuidado, chino. Cuidado, chino. Cuidado, chino. La llevamos a la Bueno, vamos a entrar a un lugar de repente que aparece aquí en ese sector de Pedregal con mucha gente, un edificio amarillo. Vamos a ver qué tal adentro. Hola. Sí, Francisco López. Sí, Francisco, sí. ¿Usted es de Corea? Japón. Japón, sí. Jonathan se llama. Sí, Jonathan, gusto. Sí. Adentro. Bien escondido aquí en el barrio con muchas casas. Entre todas esas casas, aquí existe un lugar muy famoso, un lugar icónico aquí de Pedregal, un dojo de judo. La Federación Nacional de Judo nos los prestó para esta ocasión, ¿verdad? Por lo general no se tienen muchos porque en Honduras hay poco presupuesto y solo están en la vía olímpica, más que todo. O sea, cada vez que quieren entrenar aquí, tienen que transportar el tatami. O sea, nunca han tenido su propio tatami, no. el dojo de aquí. De aquí, es prestado. Sí. Oiga, un tatami, por ejemplo, una lámina de esto, ¿cuánto cuesta? Bueno, eso siempre nosotros tenemos entendido que eso viene de donaciones siempre de Japón. Ah, porque aquí no se puede aquí conseguir. No se consigue. Japón, viene de Japón, eso está también. ¿Se siente? Claro. Uy, sí, grueso, muy fuerte. Yo en serio, yo. ¿Qué?
Sí, entonces por hoy quité prestado esta área. Entonces nosotros entrenamos en el suelo, todas las llaves están en el piso. Nosotros no, mi escuela en lo personal no tiene tatami. Y es una de las escuelas que a nivel nacional lleva más alumnos. ¿Cuántos y alumnos es la escuela campeona nacional de judo infantil. ¿Cuántos niños en total entrenan? Matriculados, ahorita hay como 50, 45, 50. ¿Y estos uniformes? Yo los hago, costuro y también los cinturones. Eso de hecho a mano, qué increíble. Este ahorita, por ejemplo, este es uno que me dieron a mí, yo he que son así donaciones también. Wow, ¿dónde vienen las donaciones? Jaica. Ah, de Jaica viene, en serio, sí. Wow. Si alguien se anima a comprar un gi así, ¿por cuánto vende un gi? Los uniformes pequeñitos cuestan 500 lempiras. ¿Alguien quiere comprar? 500 lempiras. 500 lempiras para los niños, 800 lempiras para los juveniles más grandecitos, así como usted. Y ya adultos cuestan 1000 lempiras. Sí, ¿verdad? Siempre se les da de cuenta. Me considero un juvenil todavía, que 37 años, pero el sensei dice que soy un juvenil todavía. ¿Cuánto tiempo llevan de entrenar judo? Yo llevo 9. 9 días. No, 9 años. Bien. Oiga, ¿y usted cuántos años tiene? También 9 años, ¿sí? ¿Y usted cuántos años tiene? Ah, ya vine empezando. Sí, hoy comienza, primer día, ¿sí? Wow, ¿está nerviosa? ¿No? Alegre, muy bien. Aquí hay alumnas que lleva 9 años, casi una década entrenando, chiquitas pero furiosas aquí en Pedregal. Es increíble que estas tatamis son prestadas. Normalmente no tienen las tatamis, tienen que entrenar en el puro piso o afuera o en los parques. Es increíble cómo tienen que entrenar. ¿Cómo se siente usted cuando mira a sus hijos entrenando así? Estoy bien orgullosa porque están aprendiendo lo bueno. ¿Verdad? Y muchos jóvenes, si no tuviera oportunidades como esto, andan en la calle, ¿verdad? Correcto, así es. Pero sí. Vaya, gracias a Dios, está aprendiendo algo bueno. Hola, en la futura judoka también, ¿verdad? ¿Vas a pelear también? No sé. Ah, sí, ¿verdad? Tal vez no hoy, pero en otro. ¿Cómo se siente cuando miran tus amigas entrenando? Muy bien, ¿verdad? Y tal vez en un poco usted también, ¿sí? Bien, bueno. Cuando no están entrenando judo, ¿para qué utilizan aquí el edificio? Para iglesia. ¿Para iglesia? Ah, es una iglesia también. Oh, sí, aquí iglesia en día y dojo de judo en la tarde. Sí. Wow. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien. Igual, hoy tenemos un invitado, para los que no lo conocen, él es Shin, Fujiyama. Viene de Japón, viene a visitarnos, viene a ver nuestra labor. A Honduras, yo de japonés a aprender a hacer judo, que nació en Japón, oiga, qué increíble. Estoy un poco asustado, pero vamos a ver qué puedo. ¡Saludos! Oh!
Profe, cuéntanos cómo nació el amor al judo para usted. Ah, ok, bien, yo desde pequeño con mi mamá emigramos a Nicaragua y ya después para la época del colegio regresamos a Honduras. Y después estudié en el Instituto Central Vicente Cáceres de aquí de Tegucigalpa y ahí había clases de educación física y también había clases de judo. Wow. Entonces daban, ¿dentro del colegio? Dentro del colegio, wow. Entonces daban la calificación si practicabas judo como la de física. Entonces a mí me gustaba artes marciales y yo me metí. Sí. ¿Y cómo es? Después del colegio, ¿qué oportunidades tiene para la gente que quiere seguir judo? La ventaja es que cuando uno sale como mejor atleta de la escuela o del colegio, lo mandan a la selección nacional de judo a prepararse. ¿Pero cómo fue? Me imagino que usted tuvo que estudiar, trabajar y también sí, entrenar. ¿Cómo hace todo eso? ¿Cómo es? Bueno, nosotros hondureños nos especializamos en eso, en tener dos trabajos y practicar algún deporte. Y en la noche estudiar un poco también, porque yo también fui estudiante de la carrera de Banca y Finanzas en la Universidad Autónoma de Honduras y actualmente soy el campeón centroamericano de la Universidad Autónoma de Honduras en judo también. Nos han apoyado bastante. ¿Y actualmente está trabajando en el día, después en judo? ¿Cómo es ahora? Bien, actualmente yo trabajo prácticamente todo el día y solamente tengo fines de semana para dar clases de judo. ¿En qué trabajo ahorita? Yo costuro y hago las confecciones de uniformes de artes marciales de taekwondo, tai chi, judo, jiu-jitsu, todos esos implementos yo los hago. ¿Cuál es la meta que tienen ustedes de Cinta Negra, los senseis, los maestros, para los jóvenes de Tegucigalpa con el judo? Ok, bien, una de las principales promesas que nosotros tenemos es sacar a los niños de la delincuencia. A sacar a los niños que si no están haciendo nada en su casa, no se vayan a la calle, sino que dediquen un poco de tiempo al deporte. A todo el mundo que está viendo, oiga la emoción que tiene el pueblo hondureño hacia el judo, sin tatami, sin colchonetas, en el puro piso como puede ver. Entrenan en el cemento y aún así llegan cantidades de niños y jóvenes que quieren salir de la vida de la calle para entrenar como peleador de artes marciales. Así que si alguien de allá, alguien que está viendo el video se anima a apoyar el arte marcial aquí en Honduras, la mejor manera es ayudarles con tatamis, las colchonetas que más necesitan y no tienen aquí en Honduras, para todos los senseis y alumnos aquí en Honduras. Calle, en la calle peleaba. Cuando mis hermanos salían, porque mi mamá era una persona luchadora, y nosotros vendíamos baleadas. Entonces mis hermanos, ellos salían a las calles y vendían y no nos daba pena pues, porque de esa manera sobrevivíamos. Y cuando yo tenía la edad de 10 años, yo entré al colegio, cumpliendo 11, al Instituto Central, y ahí me dijeron que si yo quería aprender judo. Pero yo no sabía que era judo, sí. Solo sabía que era un arte marcial. Dije yo, ese es el arte marcial que yo quiero, porque ahí me van a enseñar a pelear. Y empecé, pero como a los 2 meses, a los 3 meses, le digo yo al sensei, profe, ¿yo cuándo voy a aprender a tirar patadas? Yo los primeros meses pensé que el judo era taekwondo. Estaba equivocada. Es muy común ese error, sí. Lo más importante que me enseñaron fue que la mejor pelea que uno tiene es la pelea que uno no pelea. Su sueño es tener un dojo, una escuela de judo junto con un comedor infantil. ¿Hay un lugar donde ya está pensando aquí en Pedregal? ¿Cómo es la situación para ese sueño? En el próximo video, Cinthia nos cuenta de su sueño y caminamos de noche las calles en Pedregal. Muchos me advirtieron no estar en el barrio después del anochecer por cuestiones de seguridad, pero Cinthia me insistió en intentarlo. Aunque me sentí nervioso, sabiendo que estaríamos con una cinta negra de judo, decidí quedarme la noche en Pedregal para ver con mis propios ojos cómo es el ambiente nocturno del barrio.